La verdad que nosotros iniciamos a partir de este convenio una nueva etapa, un nuevo trabajo conjunto con la justicia en la provincia. La UNLAR tuvo durante mucho tiempo un laboratorio de simulación de juicios y de prácticas en las carreras de abogacía. Hoy queremos que esas prácticas, ese trabajo, esa presencia en juicio, ese trabajo de pasantías, ese trabajo de colaboración se haga in situ, en los lugares donde se administra la justicia y donde se les permite a nuestros jóvenes mejorar, repensar y revisar todo lo que se vive todos los días y se practica y se discute y se enseña en las aulas. Así que creo que va a ser una gran oportunidad para nuestros estudiantes, para nuestros docentes, para nuestros investigadores y también el aporte, como dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el aporte que la universidad queremos hacer desde los laboratorios, desde las problemáticas en derecho humano, en género, ambiente, en los problemas de los jóvenes, en las dificultades que vivimos como sociedad que implican una mirada de acceso a la justicia, una mirada también de las condiciones integrales en las que viven nuestros ciudadanos, en donde muchas veces esas miradas de justicia son acotados a actos específicamente legales, pero que nosotros también queremos aportar a toda la integralidad de los sujetos y de las personas. Es una vieja deuda pendiente que teníamos desde la función judicial, debo decir desde nosotros, porque la universidad venía gestionándolo desde varios años atrás por la gestión de Fabián Calderón y de todo su equipo de trabajo. Creo yo tiene un impacto social interesante, ¿no? Que es la incorporación de los alumnos de la universidad, que han cumplido sí ciertos requisitos para ingresar como pasantes en la función judicial y adquirir la experiencia que también nos va a nutrir a nosotros en el seguir y vuelta de la formación académica que van teniendo a cabo los estudiantes, complementarla con la formación de las necesidades institucionales, ¿sí? desde los órganos jurisdiccionales, para luego poder absorberlos como recurso humano calificado, ¿no? Esto creo yo que nos genera un salto cualitativo, ¿no? Nos llevan a ampliar la mirada y mirar el desarrollo institucional de nuestra actividad de puertas abiertas a la sociedad, incluyéndonos en ella y dejando de ser este edificio distante de la comunidad riojana.